Muchachos, cae la noche y salen los totes, ya saben. Hace rato no hacíamos vlogcito así trepada, que las últimas veces que no he podido ir, va Manuel solo y así fue puta, todos al DM a decirle Manuel, acuérdese de vloguear y grabar cinemática, ese man va a trepa la de Dios y ya. No, muchachos, vlogueadito, parchado, buenas cinemáticas, sin apuros y trepamos. Entonces vamos pues. Muchachos, BM sigue varado. Hoy no vamos en esa, sino que vamos en el mini. Pero muchachos, para poder sacar el mini hay que mover el Marcherati. Entonces vamos a darle. Muchachos, allá está, bueno, no se alcanza a ver, por allá está el BM parqueadito. Muchachos, antes de ir a la bomba, vamos a pasar por la otra bomba, que allá está Jesus y sus amigos, que parece que van a marcar tramo hoy, entonces vamos a pasar, vienes a ver quiénes hay por ahí, saludarlos, y ahí vamos a encontrarnos con ustedes, muchachos, en la bomba de ingenieros, donde siempre muchos quieren la calquita, entonces vamos a ver cuántos bautizamos pues hoy. Coméntanos un poco de la marca del tramo que van a hacer hoy. Para los televidentes. No sé cuántos vengan, pero mucha gente se apuntó. Pero muchacho, que expliques que la marca del tramo, para los que no saben. Para que sepan qué es. Sí, sí. A ver, el tramo de Palmas va después del Zarzal hasta el Viva Palmas. Eso es con telemetría, con GPS, con todo. Y se pegan unos aparatos que van afuera del carro, como una antena con cable. Y se pega por acá un iPad, que tras de que está grabando el tramo, está mostrando todas las curvas y cada paso a paso la telemetría. Se hace siempre después de las 11 de la noche, porque evitamos que haya un flujo alto de carros. Y pues es que no sé, depende del número de carros, vamos a ver cuántas marcas vamos a dar. Pero bueno, yo creería que máximo 2 o 3 marcas por carro. Listo. Y ya. Ya saben, muchachos, ahorita veremos si logramos ver el dato. Gracias, Jesus. Bueno, muchachos, ya lo escucharon del Jesus. El tramo de Palmas es algo similar a lo que estamos haciendo últimamente nosotros en el review del canal, que estamos marcando un tramo Car Culture para tener una referencia. Es algo similar, solo que ellos lo hacen en un tramo distinto y con telemetría, es decir, los tiempos son 100% exactos. Los de nosotros son más una aproximación como para poder comparar los carros. Pero ya saben, el tramo de Palmas, se hablan con Time Attack si quieren marcar tramo oficial de Palmas, y ahí está la lista de todos los carros de Medellín que lo han intentado. Listo, muchachos, ya fuimos a saludar al Jesus. Ahora sí vamos para la bomba a encontrarnos con todos ustedes. Ah, muchachos, otra cosa. Algunos estaban preguntando que Ana, ¿por qué estaba tan ausente? Ana. Bueno, ahí la tienen callada como siempre. Hola, amigos de YouTube. Muchachos, ya aquí Melo con la playlist de Spotify que les estamos armando para salir a manejar y a correr. Y Ana me la hizo cambiar por La Pachanga. ¿Cómo están? Estaba perdida porque estaba en entregas, pero ya volvió.
ya volvió recargada. Aunque esta es la tercera toma que hacemos eso, porque ya se le había perdido el tiro a hablar en cámara. ¿Saben qué? Síganme en TikTok para ver las rodadas. Bueno, ya escuchar. O sea, muchachos, llegamos, ustedes la reconocen ya, a la bomba. Vamos a ver quién hay por ahí. La verdad, esto es completamente improvisado. No sé quiénes hayan por acá, no sé con quiénes vamos a subir. A la de Dios vinimos hoy, a la de Dios. Por allá veo carritos bacanos, por acá veo gente parqueada que va a subir. Y a encontrarnos con ustedes, muchachos, para repartir las calquitas, para bautizar carritos. Muchachos, al langaruto se le aflojó para ir a marcar tramo, vea, vea. No le tape la cara, de la cara, hijo de puta. Da la cara con orrea. ¿Por qué? ¿Por qué no va a marcar? No, espere, terminamos de hacerle una escrita al carro. Y... Muchachos, vaya, vamos a bautizar el primero. Todos están acá viendo las calquitas. Muchas gracias por el apoyo. Para con más de tres muchachos, vean pues. Viene la bautizadita. Ay, ay, se me fue el papel. Como dice Manuel, pasó de que se llama arquitectura, 50 caballos más. Muchachos, segundo bautizado de la noche, van por acá, Onix RS. Y ahí quedó. Muchachos, tercer bautizado, de ver esa chimba de su oro. Esos rines bacanos, están bonitos, están bonitos. Ya viene la calquita, ustedes saben, el Stage 3 Express. Ahí va, ahí va. Bautizadito, muchachos. Aquí no dejan grabar, aquí no dejan grabar. Me quedé sin oído. Muchachos, cuarto bautizadito de la noche. Para acá se manda dos. La insignia del azote. Aquí quedó. Muchachos, quinto bautizado de la noche. Nada más y nada menos que el Spark bolita. Ustedes lo ven ahí. Ustedes lo ven ahí normal, con un Spark cualquiera. Y ya es un Camaro, hijo de puta. Muchachos, ya vamos a salir para ir en el Quartri, el AliExpress, el Booty. Vamos para arriba en el GP. En el GP vamos a trepar. Vamos a ver cómo nos va pues hoy. Bueno, muchachos, estamos ya saliendo para Palmas. Aquí vamos, ahí va el Boxer, el M3, atrás van varios STs. El Mazda 3 del parcero que bautizamos ahorita. Vamos a ver cómo nos va. Ustedes saben que este carro mantiene muy quieto, calentar llantas, asentar frenitos porque están sin mucho uso. Y con cuidado sobre todo, muchachos, con mucho cuidado. Bueno, muchachos, vamos, como estamos ya en Palmas, tenemos que bajar y ahorita subimos. Entonces estamos aprovechando a calentar un poquito las llantas, los frenos. Esas llantas, ustedes saben como son semi-slick, requieren mucho calor para empezar a funcionar bien. Esperen, yo prendo por acá, que no se ve nada. Ahora sí un poquito, igual esta luz no ilumina mucho, pero algo es algo. Ay, 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 vamos a ver cómo nos va en el GP. Ustedes saben que toca cuidar ese carro, no es de nosotros. Carro producción limitada, muy caro. Toca cuidarlo, vamos con prudencia. Pero obviamente rápido y pasando bueno, que es lo más importante. Vamos por acá calentando un poquito todos los fluidos. Claro que el motor ya está caliente pues, cabe aclarar eso. Nunca corran con el motor frío. Las llantas siguen muy frías, la verdad. Ahí está haciendo mucho torque steer. Que eso le pasa a los carros de tracción delantera cuando uno acelera. El carro se quiere ir para otro lado. Sí, no está agarrando casi nada todavía.
en mi carro nunca hago eso, muchachos, porque el carro no tiene llantas tan buenas. Esas llantas, pues, son de mucho rendimiento y mucho agarre, hay que calentarlas. Por ejemplo, las Cop 2 de Manuel, hay que calentarlas. Estas Stino, hay que calentarlas. Lo mismo las pastas, los discos, todo. Ustedes saben que por acá abajo, lentico, vamos muy lentico, pasamos el Intercontinental y vamos a subir el nivel de forma progresiva. Vamos a ver cómo nos va. Hace ratico no trepo en este carro, muchachos, y en el BM tampoco. Mejor dicho, estoy desacostumbrado a lo que es trepar en un carro rápido. Ahí salió el M3. Vamos a acelerar un poquito para que caliente todo. Caliente todo un poco. Hay que ser extra precavido. Que, muchachos, entiendan, nosotros en realidad les metemos mucho drama en esos videos, que subir a muerte, que no sé qué, gritando, pero estamos disfrutando los carros y así lo crean o no, lo hacemos con mucha prudencia, tomamos muchas precauciones y les recomendamos que hagan lo mismo, muchachos, que la idea no es herir a nadie, no es que haya un accidente, hashtag, como dice Manuel, hashtag no más accidentes, que hay mucho, últimamente hay mucho accidente, muchachos, esa no es la idea de esto, la idea es que disfrutemos de los motores sin hacer ningún incidente ni a nosotros ni a nadie. Ya saben, muchachos, Car Culture les recomienda, con cuidado, no hay prisa, no es el que llegue primero, cada uno a su paso, respetando sus límites, los del carro, los de la pista, y a disfrutar, hijo de puta. Ya vamos a llegar entonces al Intercontinental, a ver cómo nos va. Calentando un poquito los frenos, tocándolos un poquito. Esa curva últimamente se hizo un desnivel muy maluco en la parte de adentro, aquí, que cuando uno va rápido se siente muy mal. Bueno, esos dos suben muy duro, como yo y no voy tan duro, no creo que me le dé para pegármeles, pero vamos a hacer el intento, muchachos, vamos a hacer lo que podamos. Vean, primer medio de hocico. Por eso hay que ir calentando frenos, los frenos siguen muy, muy fríos, ahí todavía no está frenando bien el carro. Dando calor, metiendo presión a los frenitos, lo más importante, a las llantas también. Ahí estamos calentando la llanta un poquito. Ese carro suena muy duro, muchachos, hijo de puta, el Incurio suena muy duro. Ese carro no suena tan duro, pero suena chimba. Por eso hay que ir atentos, uno no sabe cuándo alguien se va a atravesar así. Todavía están muy frías las llantas. Tenemos que calentarla un poquito más, todavía no está agarrando bien el carro. Se siente un poquito con más calor, los frenos sí siguen muy fríos y cámara de seguridad de velocidad, perdón, y salimos. Ojalá no haya mucho carro hoy en la vía. Esta tarde son casi las 12. Ahí va el Quad Street, el Ken Block colombiano. Esto parece un servidor de Need for Speed, muchachos, todos los carros distintos. Se me tres anda muy duro, muchachos, está Stage 2, nosotros estamos stock, solo tenemos tubería, es que tubería, downpipe y filtro alto flujo y ya, eso no le hace casi nada al carro, entonces estamos prácticamente stop. El día adelante ya está muy modificado, esperemos que con mucho flujo, entonces estamos yendo lento, esperemos que se despegue un poquito, arrancamos duro. Nos fuimos, muchachos. Vamos a pasar al Wall Street.
¡Ay, ay, gonorrea! Ese carro tiene muy duro. Ese carro tiene demasiado duro y saca el culo, una belleza. ¡Uf! ¡Qué rico, gonorrea! ¡Qué rico, hijo de puta, como hizo Esperanza Gómez! Vamos pegaditos del M3. Ese carro ya está rico para trepar, hijo de puta. ¡Uf! Porque antes los frenos no inspiraban casi confianza. Ya está bien, ya se siente pelo. Y las llantas, una belleza, vean eso. ¡Uf! Bueno, ustedes saben, acá le mermamos, mirador. Ustedes saben que acá le mermamos muchas motos, mucha gente, mucho carro, pasar suavecito. Como les dije ahorita, evitar incidentes. Ahí van las motos, ahí van a picar. Entonces por aquí y por ahí derecho enfriamos el carro un poquito, ¿no? Tampoco es darle mucha pata al carro. Esta es la parte buena. Ahora sí se viene el azote bueno. Ustedes saben que esta es la parte, como decimos por ahí, hasta el mirador Palma es de las motos y en adelante es de los carros. Aquí es que pone bueno el tramo para los carritos. Y esta es la parte que uno mejor anda. Esta es la parte que uno más se conoce. Nos fuimos. Vean como se me hace M3 en la recta. Está carro para andar. Pero al boxer sí lo cogemos. Al boxer sí lo cogemos. Oliéndole el culo al M3, la recta se nos va, pero en la curva lo cogemos. Uy, vean eso como cruza. No, qué hueputa cosa tan absurda este carro, muchachos. Uff, cruza muy bueno. Ahí llegó el ST detrás. Denos pista, denos pista. Estoy pidiendo pista. En recta no hay nada que hacer. En recta no hay nada que hacer. Aquí saltamos otra vez. Se dan que en curva los cogemos. Aquí ya los cogimos. Ay, el bo... ay, 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 ay. Casi se tocan ahí. Yo les dije, aquí nos dañaron la línea durísimo. Ah, se me limitó el carro. ¿Qué pasó ahí? Se me limitó el carro, muchachos. Como que bajé un cambio de más y se limitó full. Sí, yo no sé qué pasó. No sé por qué está como tan quedadito. Es que siento lo que dice Manuel, estoy sintiendo un poquito lo que dice Manuel, siento como si estuviera recalentado. Ya otra vez lo siento más normal. No lo siento tan andón como ahorita, la verdad. Está como quedado en las rectas. En las curvas una delicia, pero en las rectas sí lo siento muy purgado, no sé por qué. No sé si será el calor, será que se subió mucho la temperatura.
No sé qué ahora sí, vamos a ver la temperatura como está. Dice que está un poquito caliente, pero no mucho. Entonces no sé por qué se habrá limitado así. Yo creo que ustedes lo notaron en video. Cuando salí del sacacorchos, del zigzag que hay de la chicana, se limitó durísimo, no sé qué le pasó. Íbamos súper bien. Pero bueno, muchachos, se hizo lo que se pudo. La verdad no les pegamos toda la subida hasta que se nos limitó el carrito. Y ahí sí se nos fueron. En curvas digamos mucho más rápido, pero en la recta nos sacaban la ventaja. Muchachos, ya llegamos por aquí a la bomba, acá está todo el combo. Acá está todo el combo. Mela la subida, lástima la limitada que se pegó el carro, pero una belleza. Vamos a ir a ver cómo marcan el tramo, suben a la subida. Están como que chimbeando mucho que por extintor no sé qué. Entonces ya revisamos que tenemos todo el día y vamos entonces a ver cómo está lo del tramo. Una belleza, este mini, una locura. Muchachos, cada que trepo en ese carro me gusta más, la verdad. En serio que sí. Llegamos aquí al viero donde se ve a la gente marcando tramos. Véanlos, ahí van. Esto es un parche que se hace aquí en Las Palmas, que cuando la gente va a marcar tramo, todos se reúnen acá. Eso se llama el vivero. Estamos en el Alto de Las Palmas. Acompáñenme para que vean los carros que acá marcando tramo. RS3. Para acá otro Mini Cooper. Para aquí el Marcherati, que nos falta el Marcherati. Y van a ver, muchachos, una cantidad de BMs impresionante, porque hoy es día de BM en el tramo. Empezamos por acá en 240. Muy lindo. Me hace extrañar el bulloso del canal. Van ese 140, un parcero. Uy, chima también. Van ese otro 240. Una belleza, démosle salida ahí. Ciudad BMW. Vean, ahí va. Vamos a ver si lo acelera. Hace un 235, agua de puta. Nice. Vean, el bulloso. A ver si sale duro. Pastor, no tiene tubería. Digamos entonces por acá. El Swift, hay que hacerle review a uno. Van esta Cayenne, estas de las nuevas, muy linda. Chimba a probar un carro de esos, Porsche. Cuando nos sueltan pues la Cayenne. Para con una 200, hay de todo, muchachos. Ya les voy a mostrar para que vean. Esto es un parche. Vean, acá nos hacemos todos a parchar, a hablar, mientras la gente marca el tramo. Les vamos a mostrar más o menos cómo es la vuelta. Vean, muchachos, estamos por acá parchados de aquí. Todo el mundo por allá está. Gil, mejor piloto de Palmas, ustedes lo conocen. Puros pilotos con los carros allá parqueados, con esta vista, muchachos, con esta vista. Para los que no son de aquí de Colombia, estas son Las Palmas y ese allá es Medellín. Esta es la vía en donde corremos todos y aquí se les ve pasar marcando el tramo y vuelven aquí y nos encontramos y vuelven a salir para allá. El parche, una chimba, la verdad que muy bacano esto acá. Esa es la cultura de carro de Medellín, ustedes lo saben. La idea es que vean todo esto, este parche. Lástima que no estuvo Manuel, que está farreando para allá en Panamá. Los enanos y bailan. Pero pasamos bueno. No hay mucho vlog porque se me descargó el celular y la cámara, entonces no podía grabar. De hecho, estaba grabando desde el celular de Ana. Entonces, qué mala mía ahí. La volví a cargar con las cámaras, pero bueno, ojalá les haya gustado esta trepada, este día de marca de tramo, de un poquito de vlogcito, de todo. Muchas gracias por el apoyo a todos. Saludos a todos los que nos ven desde todos los lugares. Hemos visto mucho apoyo de España, hemos visto apoyo de México, hemos visto apoyo de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de todos lados, muchachos. Gracias a todos. Y en serio que... muchas gracias a todos también los que vienen por la calquita. Acuérdense de seguirnos en redes, los cuadernitos que nos sirven mucho ese apoyo. Y ojalá hayan disfrutado el video. Nos vemos.